Los temas relacionados con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, al poder están latentes en las redes sociales y esta vez es momento de hablar sobre Rosalinda Bueso, esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien fue captada por las cámaras. Diferentes fuentes aseguran que antes de 2013 todos dejaron de ver a Rosalinda Bueso, periodo en el que el político Marcelo Ebrard le dio la bienvenida al mundo a sus amados hijos Ivana y Julián, una situación que causó total revuelo en las redes sociales. La hermosa diplomática desapareció sin dejar rastro, posiblemente para dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de sus hijos, lo que levantó muchas sospechas infundadas entre las personas y medios de comunicación que estaban al pendiente de la relación de Marcelo Ebrard. Lo que saltó a la vista de todos fue que en la comida privada de AMLO en Palacio Nacional se contó con la honorable presencia de Rosalinda Bueso, quien apareció en una foto junto con la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo. La presentadora Galilea Montijo no dudó en halagar a la diplomática Rosalinda Bueso al mencionar que es toda una reina, por lo que los comentarios no se hicieron esperar en Instagram. En la selfie del recuerdo de Galilea Montijo se logró apreciar a Rosalinda Bueso con un vestido verde de encaje y manga larga, con el que resaltó en gran medida sus curvas y la belleza madura que la caracteriza. Ahora que Marcelo Ebrard fungirá como el secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de AMLO, se podrá ver en más de una ocasión a Rosalinda Bueso. La publicación de Galilea Montijo junto con Rosalinda Bueso fue todo un éxito y recabó más de 19.000 likes y diferentes reacciones en menos de 20 horas. Fotografía, Instagram con información de MSN, Milenio y Clase. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.